El día de hoy va a estar dedicado a crear un videojuego. Vamos a estar desde el principio hasta el final creando un videojuego. Al principio vamos a explicar algunas cositas, como por ejemplo, es posible aprender mediante la realización de videojuegos. Vamos a ver dos o tres conceptos y después nos meteremos por completo a ver cómo podemos crear un videojuego de naves. Ahora lo voy a enseñar. El meter videojuegos en las aulas es algo que al alumnado le motiva mucho. Os lo decía antes, ¿a quién no le gusta jugar? A todo el mundo nos gusta jugar. Si encima mientras estás jugando le estás enseñando al alumnado conceptos, pues estamos ganando doblemente, porque nuestras aulas van a ser encuentros en los que el alumnado va a estar muy motivado. Lo veíais el último día, ayer, donde para situar un objeto en Scratch teníamos que saber el eje de coordenadas, tienen que saber situarlos en X y en Y. Cuando nosotros empezamos esta historia de programamos y empezamos a hacer talleres, nos encontramos que en primaria teníamos alumnos que no sabían lo que era un eje de coordenadas. Pero fijaros la situación, el alumnado iba al profesor y le decía, oye, que necesito saber lo que es el eje de coordenadas. Pero tú estás loco, si eso se ve el año que viene, hasta el año que viene. Y decía, no, que quiero saberlo ya. Pero ¿y por qué? Porque es que para situar los objetos en Scratch necesito saber dónde colocarlos, necesito saber las coordenadas, el X y el Y. ¿Eso cómo va? Es decir, hacemos un cambio mediante el cual el alumno, como necesita ciertos conceptos para meterlo dentro de sus videojuegos, demanda al profesorado, oye, enséñame esto, por favor, los ángulos, pues exactamente igual. No, es que yo quiero que mi personaje mire en ángulo de 30 grados, pero no tengo ni idea de qué son los 30 grados, pero necesito saberlo, porque es que mi videojuego tiene que introducir ese concepto, yo tengo que saber eso. Eso es el efecto que nosotros hemos comprobado que produce el trabajar mediante la inserción de videojuegos. Se dice también que a la hora de crear un videojuego, no tiene salvapantalla ni nada, resulta mucho más motivador el hecho de crear tu propio videojuego que incluso jugar al videojuego favorito pues, que tú tengas. Es mucho más adictivo, es mucho más, lo comprobasteis algunos ayer, que hacíais uno y decíamos, cambio de tercio, venga, que tenemos que cambiar a otro. No, que yo quiero mis polígonos, que quiero terminarlo, que es que el triángulo todavía tal. Produce una cierta adicción, una cierta gustirrinín, ¿no?, que hace pues que quieras siempre seguir continuando con el desarrollo de ese videojuego. Bien. Además, cuando nosotros vamos a desarrollar videojuegos utilizando esta herramienta Scratch, vamos a tener un abanico bastante amplio de posibilidades. Vamos a poder crear videojuegos de estrategia, de habilidad, podemos crear videojuegos de aventuras, y en todos ellos vamos a encontrar conceptos que nos va a venir bien para trabajar en las aulas. Tenemos en el blog de Programamos, solemos colocar un montón de recursos. Al finalizar esta sesión, que es la última que vais a tener específica de Scratch, os voy a dar un banco de recursos para que quien quiera continuar formándose tenga un montón de materiales gratuitos en los que pueda continuar. Y vamos a ver algunos ejemplos de videojuegos. Por ejemplo, Arkanoid. ¿Os suena Arkanoid? Sí, ¿verdad? Bien, esta es una versión de Arkanoid que hicimos en verano, por eso cambiamos y colocamos las sandías arriba, en la que pues tenemos una pelotita, tenemos una base y tenemos que ir con la pelota, tenemos que ir cogiendo cada una de las partes de arriba, de los bloquecitos. ¿Os acordáis que el Arkanoid inicialmente, bueno, son un montón de bloquecitos, pero como el videojuego es mío, como yo lo estoy programando, lo puedo personalizar y puedo hacer lo que quiera? De hecho, cuando nosotros hacíamos esto con alumnos, había alumnos que decía, ¿y puedo cambiar la pelota y meterme yo como si fuera una pelota? Y tú, bueno, si quieres ser una pelota, y se metía su cara y se ponía la cámara. ¿Lo habéis visto que podéis hacer eso? Cuando agregáis un objeto, le podéis poner aquí, no lo voy a hacer yo ahora, ¿vale? O sí, venga. Podéis poner la cámara, podéis poner vuestra cara. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Alguien quiere...? Bien. Realmente entonces, fijaros, se puede personalizar y puedes hacer el videojuego que sea tuyo. Este también lo tenemos en un vídeo explicado. Si ponéis Arkanoid Programamos en el Google, seguramente os saldrá un vídeo explicando cómo se hace este videojuego. Bien, tenéis también videojuegos que podemos orientarlos
al área un poquito más educativa. Este, por ejemplo, lo montamos para un evento en el que se trataba el tema del reciclaje. Es decir, los videojuegos los podemos llevar a nuestro terreno. Bueno, pues en este caso, fijaros que lo que tenemos que meter aquí sería vidrio. Si yo cojo cualquier otra cosa, pues me iría restando vidas, me iría... Podemos trabajar el tema de reciclaje utilizando los videojuegos. Le podemos dar la temática que queramos. Simplemente para llevarlo a nuestro terreno, diríamos, oye, vamos a trabajar hoy, por ejemplo, el reciclaje. Venga, pues tenemos que hacer un videojuego de reciclaje y todo el mundo tiene que estar... Después ellos, a la hora de realizarlo, están aprendiendo conceptos de reciclaje, pero también a la hora de jugar a los videojuegos que han hecho mis otros compañeros, pues también estarán aprendiendo conceptos de reciclaje. Venga, ya me estoy enrollando mucho, vamos a ir pasando más rápido. Bien, los videojuegos como instrumento de aprendizaje. Decíamos, aumenta la motivación, cambia los roles, lo que comentaba, el alumnado es el que te va exigiendo conceptos que necesita para introducir dentro de sus videojuegos. Trabajamos a la hora de meter la programación, trabajamos todo lo que comentábamos ayer, ¿vale? Todos esos beneficios, eso que se potencia, el razonamiento lógico, el matemático, el crítico, todas esas habilidades se potencian. Además, también fomenta el trabajo colaborativo, pues porque a la hora de hacer un videojuego siempre lo vas enseñando con el compañero te va diciendo, oye, ¿por qué no le metes no sé qué? ¿Y por qué no haces tal? Y nosotros en SCA siempre vemos además que la elaboración, lo comprobaréis vosotros, la elaboración de un videojuego siempre lleva como un patrón iterativo. Es como si fuera una espiral donde nosotros empezamos, nos ponemos un objetivo corto y decimos, hoy por ejemplo, vamos a hacer un videojuego de naves. Bueno, pues lo primero que yo quiero es meter una nave y que la nave la pueda controlar con las teclas. Eso es, digamos, una primera vuelta. Ay, bueno, pero ya que tengo esto, ahora voy a poner el enemigo arriba y que se mueva de forma, que se mueva para abajo simplemente, en línea recta. Pues eso es otra vuelta a mi videojuego. Ah, no, pero espérate, mejor, en vez de que sea para abajo, pues que vaya de forma aleatoria. Pues eso ya es otra vuelta. Y así vamos aumentando cada vez más, y realmente lo malo que en Scratch los videojuegos no tienen fin. En el Arkanoid nosotros le pusimos el título Arkanoid versión final. Y al final lo tuvimos que cambiar y dijimos Arkanoid versión final, ¿vale? En interrogantes, porque es que nunca dejábamos de cambiarlo. Y ahora vamos a ponerle sandía, y ahora vamos a hacer tal, y ahora vamos a ponerle vida, y ahora vamos a ponerle fase, y ahora ta, 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 ta. ¿Vale? Bueno, y por último, lo que acabo de decir, ¿no? Que podemos trabajar los videojuegos para asociarlo con cualquier área. Bien, vamos a dejarnos ya de hablar y vamos a ponernos a trabajar, ¿no? El videojuego que vamos a hacer es esto, lo voy a enseñar. Bien, esta es una versión básica de QAFG, a ver, QAFG, vale, y el espacio. Vale. Este sería el objetivo de hoy. Queremos realizar esto. No sé si alguno, porque este lo tenemos explicado en... Espera, porque querer ganar y explicar a la vez, voy a parar. Se me hace complicado. No sé si alguno ha hecho un curso gratuito que tenemos, que os lo he puesto de recursos al final, de programamos, alguien lo ha hecho, creo que alguien me había dicho ayer, tal, una persona, genial, solo una. Ahora te vamos a poner tarea, ¿eh? No te vayas a creer que... Bien, pues este es el videojuego que vamos a hacer, tiene bastantes elementos, tiene sus naves, tiene el disparo, y lo que vamos a hacer, yo en las diapositivas lo he puesto también explicado paso a paso, pero no vamos a seguir las diapositivas. Hoy el esquema que vamos a seguir va a ser el siguiente. El esquema que vamos a seguir, que está por ahí. Va a ser el siguiente, la dinámica. Yo explico aquí dos o tres pasos, todo el mundo para lo que está haciendo para mirar los dos o tres pasos. Acto seguido, nos ponemos a reproducir los dos o tres pasos, Miguel y yo vamos a estar por todas las mesas, ¿vale?, resolviendo la duda. Cuando veamos que hemos dado a todo el mundo esos dos o tres pasos, seguimos aquí y tal. No preocuparos porque hay veces que yo no he dado los dos o tres pasos y me he quedado en el primero, ¿vale?, en el primer paso, y dice, ahora José Ignacio está otra vez aquí explicando, Miguel está diciendo, paramos, vemos lo que está aquí y nos llamáis y nosotros vamos y os ponemos al día, ¿vale? Vamos a intentar seguir todo el mundo el mismo proceso y va a ser todo guiado desde aquí, desde el proyector. Y en la diapositiva tenéis todo, ¿vale? Vais a tener todo. Si os perdéis, os quedáis atrás un poquito, siempre lo podéis ver en la diapositiva, ¿vale? Prefiero que nos miréis aquí porque nosotros aquí lo vamos a razonar todo, mientras que en la diapositiva se da todo hecho, ¿vale? La diapositiva, os lo había enseñado, pero muy poquito, ¿eh? No mira mucho. Vale, ya te dice, programamos la nave y ahí lo tienes. Si vosotros copiáis, no miréis mucho, si vosotros copiáis eso, ¿qué sentido tiene? ¿Habéis aprendido algo a programar? No, sois perfectos copiadores, pero no habéis aprendido a programar, con lo cual tenemos que razonar, llegar a un consenso y ver cómo vamos a poder mover la nave.
Y eso, ¿cómo lo podemos poner en código? ¿Vale? Venga, pues vamos allá. La primera diapositiva, o el primer pasito, sí que lo voy a hacer desde aquí, ¿vale? Y es que no vamos a empezar, para ahorrar un poquito de tiempo, no vamos a empezar desde cero, sino que vamos a coger un proyecto y vamos a hacer una cosa que a mí me encanta de Scratch, es que te permite reinventar. Reinventar es, coge el trabajo de otra persona y parte de ese trabajo para aumentar. Es algo así como no reinventamos la rueda. Sino si hay alguien que tiene hecho un proyecto que a mí me sirve para poder de ahí seguir creciendo yo, ¿para qué voy a empezar yo desde cero? ¿Vale? Eso en Scratch lo han entendido muy bien y lo permiten hacer mediante este botón. Pasos entonces, los dos primeros pasos. Primero, iniciamos sesión en nuestra cuenta de Scratch. Segundo, abrimos este proyecto y le damos a reinventar. Repito, iniciamos sesión, abrimos este proyecto, lo ponemos ese numerito ahí en el navegador. Vamos a ver que hay un botón de reinventar. Lo veréis claro porque está naranja. Le damos a reinventar. Venga, todo el mundo ahí. En la diapositiva lo tenéis, ¿eh? Si le hacéis clic. Una vez que nosotros le hemos dado a reinventar, nos ha cambiado el nombre, nos ha creado un nuevo videojuego en nuestra cuenta. De hecho, ahora si nos metemos en mis cosas, no meteros, pero si yo me meto en mis cosas, me va a aparecer ya directamente ese videojuego. Lo único que ha hecho ha sido dejarme el mismo nombre, pero ponerme Remix, ¿vale? Me hace una copia y me dice, oye, que es remezclado. Y vosotros diréis, le acabo de robar la idea a Programamos. No sé si sentirme bien o mal, pero le acabo de robar un videojuego. No es así, porque fijaros que cuando yo le doy a ver la página del proyecto, cuando me meto en la parte inferior aquí, veis que hay 607 personas que han reinventado. Ni son los primeros. Y no nos importa, porque además, si tú te metes aquí, ya se ve perfectamente que vosotros habéis cogido nuestro trabajo para poder seguir creciendo. Y a nosotros eso no lo está viendo. Espérate. Aquí. Ahora. No lo tenía compartido y ahora ya sí. Vale. Con lo cual, nosotros sabemos que hay una persona que se llama R-Sueta que ha reinventado nuestro proyecto y le ha hecho lo que sea. Y podemos seguir viendo, oye, ¿qué es lo que ha hecho la gente? ¿Qué es lo que ha hecho la comunidad? Pues a ver este. Ah, mira, este le ha metido el torpedo, le ha metido tal, mira qué chulo. A ver otro. Es decir, que se respeta la autoría, ¿vale? Con lo cual no sentiros mal, sentiros muy bien. Bien. ¿Y este videojuego qué es lo que nos ofrece? Mirá, es un proyecto básico donde lo que nosotros vamos a tener ya metido van a ser los disfraces que vamos a necesitar para construir el videojuego y los sonidos también, ¿vale? Si lo visteis en la pantalla principal, en las notas y créditos, aparecen todos los sitios en los cuales nosotros hemos cogido, aunque son gratuitos y lo podemos utilizar de forma libre, pero los hemos nombrado en las notas y créditos abajo. Os lo digo porque ahí, si os gusta el tema de los videojuegos, tenéis un montón de posibilidades para poder coger. Nosotros hemos realizado el Donkey Kong, el Street Fighter, todos esos, y los hemos cogido de los sitios web. Lo veis ahora después, en la página del proyecto aparecen las notas, ¿vale? Ahora luego lo vemos. Bien, por lo tanto tenemos una nave, ¿vale? No la tenemos programada, pero tenemos los disfraces. Incluso la nave tiene tres disfraces, que es, uno, la nave, dos, explota, y explota para cambiar de uno a otro. ¿Lo ves? Mira abajo la nave. ¿Veis qué chulo? Simplemente son dos disfraces como pixelado, en plan retro, ¿vale? Pues para hacer el efecto de que la nave explota. Luego veremos cómo hacemos ese efecto de la nave explota. Tenemos también un malo, que este, todo el mundo ya este paso lo puede dar. Le damos a la I accede a las propiedades del objeto, esta de aquí. Venga, este paso si lo hacemos todos juntos, le damos a la I. En esas propiedades vemos que aparece la posición X y Y en la que está, la dirección en la que está mirando, ¿os acordáis ayer, no? 0, 90, menos 90, 180. Y aquí tiene un mostrar. Vamos a darle a mostrar, lo quitamos, porque ese, quitando a la persona que ya la habías hecho, que ahora le vamos a poner tarea, esa va a ser tu tarea, ¿vale? Quitando este, el malo no va a existir, de momento, ¿vale? Después tenemos un torpedo. Ese torpedo, igual, le vamos a dar a la I y lo vamos a ocultar, está ya oculto, ¿vale? Más cositas que tenemos. Venga, seguimos viendo las cosas que tenemos primero para familiarizarnos un poquito con el videojuego y ya empezamos a programarlo. Bien, tenemos un disparo. Que este disparo tiene dos disfraces. Tiene uno primero que vamos a utilizar como efecto, ¿vale? Para cuando está saliendo que se ponga como una ondita así, ¡fum! Y después que salga. Este es el primero que vamos a tener y después va a ser ese de ahí. Si, a ver, si lo mostramos, no sé dónde está. Aquí, vale.
Si lo mostramos, fijaros, el efecto que vamos a tener va a ser este. Cuando sale de la nave, lo vamos a querer así y después se va a poner así, ¿vale? Va a quedar súper chulo. Y por último tenemos los enemigos. Los enemigos que los vamos a crear también de una forma muy chula, ¿vale? Creando clones y tal para poder crear un montón de enemigos. Y fijaros que tenemos pues distintas posibilidades. Aquí lo tenéis, uno en rojo, otro en azules, otro, ¿vale? Tenemos distintos disfraces para que sean pues distintos enemigos. Y después tenemos torpedo fijo, este nada, ¿vale? Este torpedo fijo lo ocultamos también. Y ya estamos preparados. ¿Empezamos? A la hora de programar el movimiento, realmente vosotros ya sabéis programar ese movimiento. Con lo que estuvimos viendo ayer, en principio deberíais de saber. Existe un primer movimiento, que no lo vais a hacer vosotros, que lo voy a hacer yo, ¿vale? Ahora miráis por aquí, por favor. Donde yo le digo, al presionar la flecha derecha, ¿vale? Yo lo que le puedo decir es que... cambie la X en el eje X, si me quiero mover, ¿vale? Cambiar la X, sumarle a la X el valor que vosotros pongáis ahí, ¿vale? Si yo le digo cambiar la X por 10, significa que le voy a sumar a la X 10. Por lo tanto, la nave se va a mover en el eje X 10 posiciones, ¿vale? Teníamos hasta 240, se mueve 10 posiciones. Por lo tanto, cuando yo le dé a la flecha derecha, si le pongo cambiar la X por 10, si yo le hago esto, cuando yo le dé a la derecha, estamos haciendo que se mueva. No hace falta que digamos apuntar, tal, porque la nave, yo no quiero que se mueva, ni que apunte para arriba, ni para abajo. En el videojuego de ayer sí, os acordáis que había un muñequito que yo quería que mirara a la derecha, para abajo, pero aquí la nave siempre va a estar plana. Hagamos lo que hagamos, la nave siempre va a estar mirando hacia arriba. Por lo tanto, puedo jugar con el cambiar la X por 10. No lo hagáis. No lo hagáis todavía. Bien, si yo esto lo pongo flecha derecha y flecha izquierda, ¿vale? Y aquí le pongo, en vez de por 10, ¿qué le pongo ahí? Menos 10, perfecto. ¿También están despiertos? Bien, si yo le doy, fijaros, vamos a ponernos exquisitos, ¿vale? Porque hay veces que con Scratch también hay que ponerse exquisito, porque nuestros alumnados se ponen exquisitos. Y a mí lo primero que cuando yo enseño esto me dicen mis alumnos, este Scratch es cutre. Y le digo, ¿pero por qué es cutre? Dice, porque mira, yo le pulso, lo pulso ahora. Y fijaros, ti. Dice, pero esto cómo va, esto va a trompicones, pero ¿qué me estás dando? Tú me estás dejando que yo programo una cosa, fíjate, me parece que va a trompicones, ¿a que sí? Esto es cutre, es cutre. En el laberinto no servía, ¿por qué? Porque el laberinto tú le vas dando y vas haciendo pasitos así, pero ahora necesitamos una nave que se mueva por todo el de este. Yo estoy acostumbrado a un videojuego que sea chulo, que vaya bien. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Pues vamos a cambiar la programación, vamos a cambiar la filosofía. ¿Tú quieres un videojuego en condiciones? Pues venga, vamos a enseñar a hacer... ¿Enseñamos a hacer un videojuego en condiciones? Sí, ¿no? Vale. Bien, pues vamos a hacerlo en condiciones. Y para hacerlo en condiciones lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, esto, Scratch recibe el evento. Entre que yo me di cuenta de que ha pulsado la tecla y tal, entonces lo cambio. Todo ese retardo viene por esto. Por esto de aquí, ¿vale? Entonces, nosotros lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar y le vamos a poner un al presionar la bandera verde. Todavía no lo hagáis, ¿eh? Cuando me salga a mí, lo hacéis ya vosotros. Y dentro de la presión a la bandera verde lo que le vamos a hacer es que siempre esté pendiente de si se pulsa una tecla que se mueva. Esto es mucho más rápido que lo anterior, porque lo anterior tengo que esperar a ver si llega el evento, No, esto está todo el rato, ayer lo veíais, ¿verdad? Que decía, cambia un disfraz, cambia no sé qué, cambia tal, no cambia. Dice, sí, cambia, ha cambiado 4 veces de disfraz, pero es que tú no eres capaz de verlo, porque se ejecuta tan rápido que no eres capaz de verlo. Bien, pues aquí sí que podríamos hacer el por siempre sí. Ayer lo dije, ¿verdad? Es una de las más utilizadas. Si está la tecla presionada, ahora después lo voy a repetir otra vez, ¿eh? Si está la tecla flecha derecha presionada, se cambia por 10. Y mirar el efecto. Si yo ahora le doy a la bandera verde, si yo le hago así, mira, qué lujo. Ahora si le damos a la izquierda, mira a la izquierda. Pom, 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 pom. Y ahora vosotros me diréis, pues menos mal que Osinacio me ha enseñado la forma, porque si no mi alumnado se va a echar todo encima y me va a decir, vaya videojuego de nave chungo que me estás enseñando a programar, ¿vale? ¿Habéis visto la diferencia entre uno y otro? ¿Esto es mejor que esto? No necesariamente. Hay videojuegos que yo quiero rapidez en la respuesta y esto es esencial. Hay videojuegos en los que no, en los que con esto me vale. ¿Sí? Vosotros tendréis que decidir. ¿Vale? Bien, pues habéis visto ya lo que he hecho y por colores lo intuimos. ¿Esta estructura por siempre? Sí. Flecha derecha, sabéis que está ya en los sensores, ¿vale?
el cambiarle X por Y, ya sabéis que de movimiento. Y aquí evidentemente habrá que poner otro bloque que sea si la flecha izquierda, si arriba y si abajo. Y eso ya es reto para vosotros. ¿Todo el mundo tiene la nave ya? Sí, ¿no? Me he ido pasando y todos tenemos la nave. Bien. Falta una cosa que para mí es esencial en el tema de la nave. Y es esencial siempre que programamos con Scratch, ¿vale? Nosotros lo llamamos inicialización de los objetos. Y dice inicialización de los objetos, ¿qué cosa más? Pues significa lo siguiente. Ayer además poníamos un ejemplo y decíamos, tenemos un teatro con 30 niños o 20 niños y a cada uno al principio le tienes que decir dónde tiene que situarse, qué es lo que tiene que hacer. Es decir, en el tema de la nave, llevándolo ya a nuestro terreno, la nave al principio tenemos que decir dónde debe de aparecer. Tenemos que situarla en la pantalla, porque si no va a aparecer en la última posición en la que haya terminado. Imaginemos que alguien ha jugado una partida. La nave se ha estrellado aquí. La siguiente vez que yo le dé la bandera verde, ¿qué va a hacer? Va a seguir ahí, porque yo no le he dicho que se tiene que situar en otro sitio. Por lo tanto, la inicialización al principio es fundamental. Si hubiéramos seguido adelante, nos daríamos cuenta porque cuando termine una partida, la nave va a cambiar de disfraz y se va a salir el disfraz ese de explota, creo que se llama, este de aquí. Se va a quedar así, ¿vale? Y cuando yo le dé la bandera verde, que quiero comenzar otra partida, se va a quedar ahí y se va a quedar así. No me va a aparecer la nave. Por lo tanto, tengo que inicializar al principio y decirle qué disfraz, en qué posición, todo. ¿Eso dónde se hace? Pues si tengo que inicializar, tiene que ser al principio de la función. Aquí, al presionar la bandera verde, lo primero, antes de empezar que ese movimiento, que lo primero, le decimos siempre a los objetos dónde tienen que aparecer, ¿vale? Por lo tanto, para hacer eso, yo me voy a venir dentro de apariencia, este paso es muy cortito, le voy a meter aquí, cambiar disfraz a nave, le voy a poner, esperad las manos ahí inquietas, ¿vale? Lo voy a situar en la posición, por ejemplo, lo voy a situar aquí, como quiero que esté en el centro de la pantalla y no atino a saber cuál es el centro, fijaros que ahora tengo aquí una X11, la I-135. Bien, pues yo le voy a decir ir a, y le voy a rectificar este 11 por un 0. ¿Y aquí dónde pone -135? Bueno, pues ahí, -135. Por lo menos el disfraz y por lo menos la posición se la voy a inicializar. Venga, un segundito, lo hacéis y seguimos. Hay un efecto muy chulo y es que yo a la nave le puedo decir que salga como de aquí abajo, lo cojo por el piquito y lo pongo ahí abajo, fijaros que ahora la nave está en -188. Pues eso es lo que le voy a poner yo, -188, ¿vale? Hay un efecto muy chulo y es que hacer que al principio de la partida la nave salga ahí abajo y haga boom, y salga. Y es... ¡Uy! Gracias por ese efecto, ¿eh? Vale. La nave yo puedo hacer que haga ese pequeño movimiento al principio y fijaros que solamente lo único que tendría que añadir aquí es un deslizar. Es decir, le digo que se vaya más para abajo y después le voy a decir que se vaya a la misma posición 0, pero la X 0 y la Y un poquito para allá. Fijaros la diferencia. Cuando yo le doy ahora, hace... Y dice, ostras, qué guapo, una instrucción solamente, lo que le hemos puesto, ¿vale? La dejo ahí para que inicialicéis también con eso, ¿vale? Venga, vamos con el disparo, ¿no? Bien. Venga, a ver si somos capaces. Nos cambiamos, le damos a disparo. Bien, y ahora vamos a ver cómo sería el disparo. Vamos a ponernos todos de acuerdo para saber cómo sería ese disparo. Mirad, para hacer el disparo, lo que yo voy a necesitar va a ser lo siguiente. Yo, por lo menos, lo que creo que tendría que ser sería lo siguiente. Por un lado... Fijaros, este disparo, yo lo que necesito es que en el momento, vamos a pensar una tecla, por ejemplo el espacio, que es el que me va a servir para disparar. Entonces yo, cuando pulse el espacio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Venga, vamos a sacar entre todos las instrucciones que creemos. Daros cuenta que paso a paso, ¿eh? Tenemos que decirle paso a paso y en el orden correcto qué tiene que hacer. Cuando yo presiono la bandera verde, ¿qué tiene que hacer el disparo? ¿El disparo tiene que verse? ¿No? ¿Sí? O, no, ¿o solamente cuando le presiona el espacio es cuando se ve el disparo? ¿Cuándo se dispara? Cuando presiono el espacio. Por lo tanto, cuando yo le di a la bandera verde, la nave tiene que estar tranquila sin disparo ninguno, ¿no? ¿Vale? Vale. Por lo tanto, cuando yo presione la bandera verde, el disparo lo vamos a tener oculto. Hasta ahí bien. Lo siguiente que tenemos que hacer, ¿qué es? Cuando yo disparo, fijaros que lo mismo está este aquí. Si yo le doy al espacio, ¿vale? Y le digo, vale, al presionar la tecla espacio, que este se muestre. ¿Pero dónde está? Ahí. ¿Dónde lo quiero? En la nave. ¿Vale? Hay una instrucción que se llama ir a la nave. Todavía vamos a seguir ahí acumulando instrucciones. Por lo tanto, cuando presione el espacio, se tiene que ir a la nave, se mostrará y tendrá que venir hacia arriba. ¿Es así? Vale.
Repetimos. Al presionar la bandera verde, se oculta. Cuando yo presiono el espacio, primero lo situamos en la nave, segundo, lo mostramos, y lo tercero, tenemos que hacer de alguna forma para que este disparo vaya hacia arriba, poco a poco, que se vaya moviendo, pla, 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 y que vaya yendo hacia arriba a ver lo que encuentra. Si encuentra algún enemigo, tendrá que, ¿vale? Tendrá que hacer que ese se muera. ¿Sí? Bien, venga, vamos a intentar a ver cómo se programa. Repito, ¿eh? Lo voy haciendo yo, todavía no hacemos nada, ¿vale? Al presionar la bandera, hemos dicho que la apariencia, esconder. Y al presionar el espacio, ¿vale? Al presionar la tecla espacio, hemos dicho que se tiene que ir a la nave. Pues fijaros, dentro de movimiento hay una instrucción que me va a servir que pone ir a. Aunque ponga puntero del ratón, también cuando yo despliego voy a tener todos los objetos que tengo dentro de mi videojuego. En concreto, queremos que se vaya a la nave. Y aquí queremos que se muestre. Solamente con esas instrucciones yo ya podría comprobar que cuando yo le doy aquí y le voy al disparo, fijaros que aparece, ¿lo veis? Que aparece ahí abajo, bueno, aparece muy poquito, pero está aquí, el disparo está aquí abajo, ¿lo veis? ¿Sí? Vale. El disparo está ahí abajo y ahora tenemos que conseguir que vaya hacia arriba. Hay veces, fijaros, que la nave va a estar aquí, otras veces la nave va a estar en otro punto, con lo cual yo no le puedo poner un deslizar, porque yo quiero que el disparo vaya hacia arriba. No sé a qué posición tiene que ir. Lo mismo tiene que venir, está la nave aquí, tiene que venir para arriba, para acá. O lo mismo tiene que ir. ¿Cómo resuelvo eso? ¿Entendéis mi problema? Mi problema está en que yo no lo sé, yo no le puedo poner un deslizar. Ayer veíamos y decíamos, pues ya está, le pones un deslizar, le dice que se deslice, pero ¿a dónde? Apuntar en dirección. Apuntar dirección, ¿y qué? ¿Qué más? Venga, esas cabecitas, soy 60 contra 1. Moverte. Mover. ¿Hacia dónde? Vais bien, ¿eh? Vais bien, vais bien. Ahí, caliente, caliente. Pero sin miedo, decírmelo sin miedo. Cambiar Y por 10. Cambiar Y por 10 va... Realmente va a hacer que este suba 10 posiciones. ¿Hemos llegado hasta arriba? Vale, vamos bien, ¿eh? Fijaros, podemos cambiar la Y por 10, ¿vale? Pero claro, no lo puedo hacer una vez, sino que tengo que hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cuántas veces? ¿Sabemos el número de veces? Tampoco, porque fijaros, si está aquí abajo serán más veces, si está aquí arriba serán menos veces. Repetir hasta que esté arriba, ¿verdad? Hasta que esté arriba. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Vamos a ver qué tenemos en Scratch para hacer esas cosas, ¿eh? Yo no lo sé, ¿eh? Vamos a verlo. Si yo me vengo a control, vamos a ver los repetir, a ver qué es lo que me permite. Mirá, tengo un repetir X veces que hemos dicho que este no me sirve, ¿vale? Porque no sé el número de veces que yo lo tengo que hacer. Por lo tanto, este, fuera. Tengo un por siempre que no me sirve tampoco, porque por siempre no. Por siempre no, solamente, ¿vale? Por lo tanto, este tampoco. Fijaros que sí tengo aquí uno que me pone repetir hasta que sí que me puede servir. Porque yo puedo repetir hasta que se cumpla una condición. Este es el suyo, ¿vale? Si lo metemos aquí, repetir hasta que, y ya solamente tengo que meter la condición. Antes de la condición, para que no se me olvide que me lo había dicho el compañero, ¿vale? Que me ha dicho cambiar la Y por 10, ¿vale? ¿Sí? Eso parece que va pillando, ¿no? Cambiar la Y por 10, eso va a ir hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, y solamente me quedaría decir cuál es esa condición. En Scratch hay una cosa que todavía no me queda claro si en Scratch 3, que la van a lanzar dentro de poco, creo que todavía no lo han incluido, que es que te detecte si está tocando un borde concreto. Hay una instrucción, ¿vale? Que es hay un sensor que te dice si está tocando un borde, pero no hay una instrucción que me diga si está tocando el borde superior, ¿vale? No hay una instrucción que te diga eso. Por lo tanto, lo podemos resolver de una forma sencilla o compleja. A ver si alguien da con la tecla. Esto va a ir para acá, 10 posiciones, 10 posiciones, 10 posiciones, 10 posiciones, 10 posiciones, y está aquí, ¿vale? No tengo lo de tocar un borde, no lo puedo utilizar, ¿eh? Porque si la nave se coloca aquí, cuando salga, el disparo se va a comer, se va a quitar, porque está tocando un borde, está tocando el borde izquierdo. Por lo tanto, no me sirve el tocar un borde. ¿Qué condición le pongo cuando esté aquí? ¿Qué podemos ver?
Vemos humito ahí por las cabezas. ¿Hasta qué? ¿Qué decís por ahí? Hasta que... ¿Vale? ¿Podemos ir por la posición? Oye, lo que va cambiando aquí es la posición Y. Y decimos, vale, la posición Y ahora mismo que tenemos aquí es menos 42. La primera iteración tendrá menos 32. Menos 22. Menos 12. Tal. Vale, 12, 22, tal. Hasta que suba hasta aquí. ¿Vale? Ese límite, además yo decía que estaba desde 0 hasta 180. Pues podemos decir, oye, pues cuando esté a 180, o quizá no apuramos tanto y decimos 170, ¿vale? 170, pues cuando la posición en Y del objeto sea 170 o mayor que 170, pues ya directamente que se salga, porque ya no necesito. Y se puede incluso esconder, y lo dejamos ahí. ¿Lo habéis entendido? No podemos detectar que el borde superior se toque, con lo cual lo que vamos a hacer va a ser jugar con la Y. Cada iteración cambia la Y. Pum, pum, pum. Cuando llega arriba, ¿qué condición es? Pues que haya llegado a la I de ciento, mayor que 170, por ejemplo. ¿Lo veis? Quedaría así y ya os dejo para que programéis, ¿vale? Que estáis ahí ya con las manos ahí ya inquietas. Cogería de los verdecitos, ¿vale? Ayer lo decía Pau, estos verdecitos encajan aquí, muy bien, ¿vale? Ayer os contaba también un truquito, porque esto siempre te lleva ahí un poco a que tú intentas meterlo por aquí. El cursor a ponerlo ahí encima y no va, siempre ya sabéis, ¿vale? Yo siempre lo cojo los bloques desde la derecha y lo que meto es la izquierda, ¿vale? ¡Pum! Y eso encaja sin problema. Bien, la posición del objeto, hay un error común que os vais a encontrar en vuestro alumnado, que van a poner I. ¡Qué bien lo programo! Una I, he puesto ya I, porque yo sé que ese es el X, no es el X, es el I, ¿vale? Y lo pones ahí, I, que sea mayor que 170, ¿vale? Y ahora resulta que nosotros le damos, ¿vale? Le doy y se queda. Y ya otra vez decimos, vaya la mierda del scrap. Vaya. Esto no funciona ni para la de 3. Y el que no funciona es ese. Yo lo he hecho bien, ¿eh? Yo lo he hecho bien, no es ese. ¿Qué le falta ahí? Que scrap no entiende eso de la I. Dice, ¿qué me estás hablando? ¿Qué estás diciendo? La I. La I como si pones ahí JI, ¿vale? Que me da exactamente igual lo que pongas aquí. Aquí tienes que meter la posición en Y, pero la posición en Y está en el objeto, ¿vale? Por lo tanto, si nos vamos a movimiento, abajo del todo, Scratch te dice, que yo te lo coloco, que lo tienes ahí. Mira, tú te vas al objeto y te vienes aquí, incluso si tú le das aquí, te voy a decir del disparo que la posición en Y, te voy a poner el valor que tiene. Eso es lo que yo controlo como posición en Y. Por lo tanto, lo que tenéis que coger es esto de aquí. Y por ahí alguno me está mirando y está diciendo, ja, ja, ese redondo y el otro es cuadrado. A ver cómo lo mete. Pues mira, muy sencillo, lo cojo desde este lado y lo meto por el otro, ¿vale? Y eso tendría que ir en principio así. Si yo le doy, ¿vale? Eso sale, si yo le doy, ese disparo va hacia arriba, ¿vale? Lo único que me quedaría sería al final esconderlo, ¿vale? Y ahora cuando yo le doy, ese disparo va casi perfecto. Me queda lo esencial, que es eso. Sin los sonidos, no es lo mismo un disparo. ¿Nos ponemos? Cuando Miguel y yo intentamos diseñar este videojuego, pues dijimos, oye, tenemos 2 horas, vamos a intentar hacerlo simple, pues para que no añada mucha complejidad, vamos a intentar hacerlo simple, pero es imposible, porque al final ya hay 4 personas que me han dicho, quiero disparar en ráfaga, ¿vale? Esto es igual que una clase, pero peor porque no tengo 30, tengo muchas más. Y evidentemente no podemos dejar esa petición, la tenemos que resolver. Entonces, os voy a explicar un concepto que nosotros decimos que es un concepto avanzado, pero que lo vamos a explicar así rápido y vais a ver que lo vais a entender muy simple y vamos a poder hacer la modificación aquí para que podamos conseguir ese efecto de disparar en ráfaga. Lo que necesitamos es esto, mirad. Hay gente que me ha venido para acá y ha dicho, esto dispara uno, ¿vale? Pero yo quiero disparar más de uno. El que quiera, porque lo mismo hay uno que dice, no, aquí hasta que no, porque si no es muy fácil, tiqui, me mato todos los malos, ¿vale? Pero hay gente que quiere. Entonces, vamos a explicar cómo se haría. Mirá, eso lo podemos resolver de una forma muy sencilla. Aquí estamos utilizando el mismo objeto para que cuando salga, llegue hacia arriba. Hasta que no llegue hacia arriba, no podemos lanzar un segundo objeto, porque fijaros que la programación no ha terminado. Esto sigue ejecutándose hasta que llegue hacia arriba. Si le damos otra vez espacio, no puede ser. Porque el objeto tiene que seguir la programación hasta arriba. Cuando llega hasta arriba, entonces, cuando el espacio otra vez,
es capaz de otra vez situarlo en la nave, tocar el sonido, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos hacer para que cuando yo pulse el espacio salga un disparo y si vuelvo a pulsar el espacio salga otro disparo? Pues mira, eso se hace con una cosa que en Scratch llamamos los clones, que funciona igual que cuando los humanos nos clonamos, ¿vale? Es, nosotros tenemos ¿cómo se llama eso? Un maestro, ¿no? Un objeto principal, que sería este disparo. Ese objeto principal nosotros lo utilizamos simplemente para hacer clones, para hacer copias. ¿Habéis visto Star Wars? ¿Vale? Tenemos el ejército de clones. Bueno, por lo que tenemos uno principal y ese es el que nosotros vamos clonando. De esta forma, nosotros, el objeto principal de disparo nos va a servir simplemente para hacer un clon. Un clon se hace en Scratch de forma muy sencilla y solamente vamos a tener tres instrucciones. Dentro de control, si nos vamos para abajo, las últimas. Tenemos esta, esta y esta. Y funcionan de la siguiente forma. Mirad, la primera, la de crear el clon de mí mismo, lo que hace es una copia de mí mismo. Es decir, es como si me duplica el objeto y ese objeto está ahí esperando para hacer lo que tú quieras. Vamos a utilizarla y vamos a verla. Mirad, si yo le hago doble clic a crear el clon, vamos a venirnos para acá, voy a poner el clon. Voy a capturar un disparo aquí, ¿vale? Tenemos ese disparo. Si yo le doy crear un clon de mí mismo, fijaros que le he hecho doble clic y ahora, si le doy para acá, tengo un clon. Si le doy otro, papam, y ahora cuando yo despliego, aquí, perdón, ¿vale? Tengo otro clon. Y todas las veces, ¡guau! Hombre, un go por lo menos, ¿no? ¿O qué? ¡Oh! ¿Vale? Pues cada eso vamos teniendo. Que si no, no me vengo arriba, Jesús. Cada vez vamos teniendo una copia de ese objeto. Pero claro, fijaros que si yo esto lo hiciera sobre la marcha, es decir, si mientras está ejecutándose, me crea un clon, ese clon se queda ahí y no hace nada, y el maestro sigue. El maestro no es el maestro es el principal, el objeto principal. Sigue. ¿Por qué? Porque ese clon va a hacer o va a ejecutar. ¿A quién le está disparando? Va a ejecutar todo lo que yo tenga aquí. Ese objeto se crea y lo que va a ejecutar es lo que tenga aquí abajo. ¿Cómo podemos adaptar todo este código para que al final lo que yo tenga va a ser, cada vez que yo le doy un disparo, me cree un clon y que ejecute? Pues fijaros, de una forma muy sencilla. Yo le digo, vale, voy a quitar esto de aquí. Y le voy a decir que cuando presione la tecla espacio, lo que tiene que hacer simplemente es crear un clon. Fijaros, en este momento yo presiono la bandera verde y el objeto está oculto. El objeto está oculto. Yo le doy al espacio y lo que crea es un clon. En el sitio donde esté, pero oculto. De forma que me acaba de crear un clon. Y ahora fijaros, si yo cojo esto de aquí, que es al comenzar como clon, y le digo, vale, pues esto es lo que yo quería que hiciera mi nave, ¿vale? Mi disparo. Pues eso es lo que yo quiero, que se vaya la nave, ¿sí? Que se toque el sonido shot, que se muestre, que tal, 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 y al final que se oculte. Pero, en vez de ocultarse, lo que hacemos es, va a sonar cruel, lo siento, matarlo, ¿vale? El clon, pero es un disparo, tampoco pasa nada. Entonces, en vez de esconderlo, borramos el clon. ¿Lo habéis visto? Había un mago por aquí, ¿no? Esto es magia. Lo que hemos hecho ha sido, cuando le doy al espacio, me crea un clon. Ese clon va a repetir todo este código. Fijaros que ya lo he liberado. El espacio ha creado el clon y ya está libre. Con lo cual yo le puedo volver otra vez a darle al espacio y me crea otro clon. Y el clon lo que va a hacer va a ser todo esto. Y cuando llega al final de la pantalla, se borra. ¿Vale? Vamos a verlo, ¿eh? A ver si esto va o no va. ¿Sale? Mola, ¿eh? ¿Vale? Solo el que quiera, dejo un minutito para que haga el clon. Solo el que quiera, ¿eh? Oye, pues muy bien, ya tenemos nave, tenemos disparo. ¿Lo siguiente qué es? El enemigo, ¿no? Venga, vamos a programar el enemigo. Vámonos al enemigo que lo tenemos todavía ahí blanquito. Lo tenemos sin ninguna instrucción. Venga, igual que hemos hecho con el disparo, vamos entre todos a ver si somos capaces de identificar ¿qué código es el que le tenemos que hacer al enemigo? Vamos a ponernos de acuerdo en ver qué instrucciones son las que le vamos a meter al enemigo, a ver cómo vamos a programarlo en Scratch. Vale. Bien, según nosotros habíamos diseñado el videojuego, lo podemos cambiar si queréis, ¿vale? Pero el enemigo nosotros lo que hacemos es que salga de la parte superior. Pero no puede salir siempre de una misma posición, sino que desde la parte superior tenemos que decir unas veces que salga de aquí, otras de aquí, otras de aquí. ¿Qué es lo común en todas esas posiciones que yo estoy diciendo?
la posición en Y. La posición en Y va a ser 180. Pero la posición en X, unas veces quiero que sea unas y otras veces quiero que sean otras, ¿vale? Eso en Scratch a mí no me preocupa, porque yo sé que dentro de operadores, si os metéis, tenéis una instrucción que pone número al azar, entre, y tenéis dos posibilidades. Con lo cual, a mí no me preocupa, porque yo en Scratch le puedo decir que lo posicione ir a X, y en donde pone la X el valor, le puedo meter ahí un operador que sea número al azar entre, por ejemplo, entre menos 200 y 200, que coja un número aleatorio, de forma que lo posiciona. Y la Y le pongo 180. Eso no me preocupa, ¿vale? Hasta ahí vamos bien. Por lo tanto, el enemigo lo voy a poder posicionar en la parte superior. ¿Y qué es lo que va a tener que realizar el enemigo cuando baja? ¿Qué es lo que tiene que realizar el enemigo siempre? Que baje, ¿vale? Podemos hacerlo de distintas formas. Podemos hacer que el videojuego baje siempre en línea recta. Podemos hacer que baje a otra posición aleatoria, también igual, ¿vale? De aquí a aquí, por ejemplo, que el enemigo salga de aquí y que venga hasta aquí. Y esas X siempre las cogemos aleatorias, ¿vale? Por lo tanto, primer paso que tenemos que hacer, situar al enemigo arriba del todo, aquí, ¿vale? En esa posición aleatoria. Segundo paso que tenemos que hacer, ir controlando ese enemigo que vaya bajando. Lo de bajar, ya lo sabemos. Igual que habíamos hecho el disparo subir, pues ahora lo cambiamos y lo hacemos para bajar. Aquí la diferencia es la siguiente. De momento, como ya habéis descubierto lo de los clones, pues ya podemos meter clones también en enemigo. Pero de momento, vamos a utilizar un único enemigo, ¿vale? Vamos a empezar por lo más simple. Vamos a hacer que este venga de aquí arriba, una posición aleatoria, baje hacia otra posición aleatoria, y cuando la Y sea menor que menos lo que sea, ¿vale? Otra vez que vuelva hacia arriba, que se ponga en un sitio aleatorio, que baje a otro sitio aleatorio, y así constantemente va a estar. Pum, pum, en bucle, bajando. Por lo tanto, lo único que tendremos que tener es un, al principio inicializar y después tener por siempre, ¿vale? Y dentro tendremos que tener un sí para ver si ha llegado abajo. Cuando haya llegado abajo, ¿qué tenemos que hacer? Pues otra vez decirle, vete para arriba, y otra vez va a seguir bajando. Y así. ¿Lo veis? Os lo iba a lanzar como reto, pero no me va a dar tiempo sino de más cosas. Si queréis, lo intentamos ver aquí en vez de dejaroslo para que intentéis descubrirlo, que vamos a tardar un poquito más de tiempo, ¿vale? Vamos a descubrirlo aquí primero y ahora os lo dejo programando. Venga, hemos dicho entonces que cuando yo presiono la bandera verde, ¿vale? Hemos dicho que tenemos que poner una instrucción para situar el objeto, ¿vale? Que sería la posición en X. ¿Qué hemos dicho de ahí? ¿Qué hacemos? La X aleatoria. Estaban operadores, ¿verdad? Los verdecitos. Mira, parece que esto no va a caber, pero cabe. Está aquí. Y un número al azar entre, por ejemplo, la X va desde menos 240 a 240. Yo no voy a ajustar tanto. Le voy a poner desde menos 200 a 200. ¿Vale? Y la Y voy a hacer que se vaya arriba del todo. Por ejemplo, 180. De esta forma, cuando yo le presione ahora la bandera verde, ya lo voy a tener ahí. ¿Sí? Pero si le presiono otra vez la bandera verde, fijaros que se mueve. Y si le doy a otra, ahora sale a vuestra derecha. Y si le pongo otra, un poquito más a la izquierda. Y así, cada vez sale en una posición. De momento vamos bien. Vamos a hacerlo juntos, ¿vale? Lo voy a hacer lentito para que lo podáis ir programando a la misma vez que lo estoy haciendo yo. Yo decía al principio que esto tiene un montón de disfraces. Y lo mismo que me pasaba con la nave. Con la nave yo decía, oye, es que puede que termine, se haya explotado, y yo cuando sale de arriba, no puede estar con el disfraz de que ha explotado. Con lo cual, tengo que ponerle por lo menos un disfraz, tengo muchos para elegir, ¿eh? Podéis elegirle el que os dé la gana, pues yo le tengo que poner un disfraz de los que están aquí, ¿vale? Este que sería el 3, el 4, el 5, pues mira todos los que tenéis para elegir, ¿vale? A gustos colores. Yo le voy a poner el primero, que va a ser el 3. Por lo tanto, le voy a decir dentro de apariencia que cambie el disfraz a enemigo 3. Enemigo, perdón. Van con los nombres y este pone enemigo, ¿vale? Aquí pone enemigo. Por lo tanto, yo ya sé que siempre va a tener la misma apariencia que es esa que tiene ahora mismo, ¿vale? Solamente le he cambiado el disfraz, ¿eh? No he hecho más nada. Bien, vamos a meternos con el movimiento. Y os decía, en vez de utilizar el repetir hasta que, ¿vale? Porque en el tema del disparo estaba claro. Cada vez que yo le pulse el espacio, tenía que salir un disparo. Ahora no. Ahora siempre quiero que salgan enemigos. Siempre. Cuando llegue, explote o haga lo que sea, otra vez que salga arriba. Y que vaya bajando. Es como, ¿vale? Parece que estamos utilizando distintos objetos, pero nosotros vamos a utilizar uno solo. ¿Vale? Que va bajando y después otra vez vuelve arriba y es el mismo objeto el que voy utilizando una y otra vez. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, voy a utilizar dentro de control un por siempre.
Y lo que le voy a hacer dentro de movimiento es cambiar la i, por ejemplo, por menos 10. Vamos a ver cómo va este tema. No. No hemos dicho esto. Porque esto sería que baje hacia abajo, que baje en dirección recta. Pero hemos dicho otra cosa. Hemos dicho que vaya haciendo cosas, ¿no? ¿Os gusta más así o de la otra, no? Venga, así cambiamos un poquito. Este no lo utilizamos y lo que hacemos es que se deslice un número de segundos hacia. ¿Hacia dónde? La X. Venga, ayudarme, hombre, que yo estoy ya cansado. La X, ¿qué le ponemos aquí a la X? Se escucha un murmullo así, pero todo el mundo bajito. Nadie se lanza a decir, ¡un número al azar entre menos 200 y 200! Nadie grita eso. ¿Qué ponemos? ¡Pero fuerte! Muy temprano, vale. Un número al azar entre menos 200 y 200, ¿no? Por siempre... Que se deslice hacia un número al azar entre menos 200 y 200. No. Esto no es así. Nada. No echarme cuenta. Que así no lo podemos hacer, que no insistáis. Que lo tenemos que poner, vamos a poner arriba, apuntar en dirección. Así. Vale, se me ha ido a mí. Vale, vamos a apuntar en una dirección, pero esa dirección tiene que ser que apunte hacia abajo, sería 180, ¿vale? Hacia abajo 180, pero en vez de 180 vamos a coger un ángulo para que vaya como para acá, ¿vale? Ese ángulo, para no pensar, yo tengo puesto entre 120 y 240. Vamos a pensar, venga, 120, 240, eso es, ¿no? 120 sería 90. Estaríamos hablando de que 90 sería para acá, un poquito más de 90, 120, hasta 240, serían 180, pues 240. ¿Os parece? Es decir, va a bajar en un ángulo así. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Me va a coger un ángulo que lo mismo me coge 120, pues va a bajar así. Que lo mismo me coge 240, pues va a bajar así. ¿Sí? ¿Seguro? Vale. Pues lo que vamos a hacer simplemente va a ser coger un número al azar entre 120 y 240. Y ahora ya sí, ahora ya le puedo utilizar, como ya está mirando hacia donde yo quiero, ya podemos utilizar el mover 10 pasos. 10 pasos o los que queráis. Lo que hemos metido simplemente ha sido un apuntar aquí arriba, ¿vale? Los dos pasos que hemos hecho, una vez que ya tenemos, ¿vale? La posición del objeto. Ahora lo que le hemos hecho ha sido apuntar. La filosofía es la siguiente. Yo lo que voy a hacer es que mi objeto se vaya a una posición aleatoria y ahora le diga apunta en una dirección aleatoria para abajo. Te lo voy a poner para que lo veas más claro, mira. En vez de explicarlo así, lo voy a poner aquí. Mira, aquí tenemos la dirección en la que mira, ¿lo veis? Esta de aquí. Yo lo que le voy a decir es que se vaya una posición. Esto lo puedo coger y decirle, por ejemplo, que se vaya 120. Sería una posición así. Está mirando ahora mismo el objeto para acá, ¿lo ves? ¿Vale? Le puedo decir que mire entre una dirección aleatoria, que apunte en una dirección aleatoria y que me coge entre 120... y 240, que sería esta de acá, ¿vale? Entonces, apunta en una dirección aleatoria y ya por siempre lo que hace es moverse para abajo, cambiar la i por, mover 10 pasos. Se va moviendo, en la dirección en la que está, se mueve. Bueno, a ver, las peticiones del público. Ha habido una petición del público que me dice que esto de que yo le dé la bandera verde y que salga ya el enemigo, que esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Coincido y me voy a ir a control y yo le voy a decir aquí que se espere. Yo qué sé, 2 segundos, ¿vale? Esto sale y a partir de ahora empieza el enemigo, ¿vale? Un número al azar de segundos. Vamos a dejarlo de momento 2 segundos y ya después eso lo deja a vuestro criterio, ¿vale? Vale, primera petición aceptada. La segunda, me dicen, oye, esto sale, pero hace cosas un poco raras. Se viene para abajo tal, ¿lo veis? Se viene como para el borde. Es normal porque Scratch, ¿lo veis que se llega hasta el borde y baja? Es normal porque en Scratch, ¿vale? Cuando sale el objeto, llega un borde, no puede irse más para allá. O sea, digamos que no tiene hueco, entonces se queda y ahí baja. Eso lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar así, ¿vale? Luego si acaso lo podemos corregir. Pero lo que sí me interesa es ese momento que hemos dicho, utilizar el mismo objeto para que una vez que baje, volver a situarlo arriba. Y otra vez para abajo y otra vez volver a situarlo arriba. Eso sí me interesa. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues fijaros, nosotros le estamos diciendo,
cambia el disfraz, tal, ahora muévete, 10 pasos, y cuando llega aquí, lo que queremos hacer es que otra vez suba. Eso vuelve a ser otra vez lo que habíamos hecho al principio, jugar con la posición en I, ¿vale? De forma que si le decimos, tú te mueves 10 pasos, pero justo después de moverte 10 pasos, comprueba si menor. Hay que jugar con los números positivos y los negativos, ¿eh? A ver vosotros qué decís. A ver cómo estáis todavía de matemática. Si, ¿qué? Yo voy a coger lo fácil, ¿vale? Os cojo aquí lo fácil y os dejo a vosotros lo difícil. La posición en I. Y ahora no sé si utilizar esto o esto. Y aquí viene el listo que me dice, pues pon un igual y te quita de problemas. No, S o S tenemos que poner. S o S. Casi todos dais matemática, ¿no? Quitando, no sé si os habéis situado otra vez todos los de infantil casi atrás, pero el resto de primaria, muchos dais matemáticas, ¿no? Números positivos, negativos, mayor, menor. Venga, chicos, chicas, vamos. ¿Nadie se la juega? No pasa nada. Vamos a ver. Señores, no pasa nada. Si yo no lo sé, pruebo y digo, si la posición en I es mayor que menos 100, por ejemplo, 60, ¿vale? Pues entonces yo quiero que otra vez se vaya al principio. Ahora voy a ir probando, pero por lo menos para que se vaya al principio, ¿vale? Lo que voy a hacer aquí es que voy a separar esto y para irme al principio yo lo que voy a hacer va a ser esto. Duplicar todo esto. ¿Sí? Porque realmente lo que yo quiero es que otra vez se vaya arriba, el disfraz de enemigo, que lo cambie y que apunte a otra dirección. ¿Qué es lo que yo quiero? Otra vez que se vaya al principio. Ya tenía las instrucciones del principio, ¿vale? Si yo ahora le doy, este viene. Eso no va bien, ¿eh? Dice, bueno, pues ya está, o si nace, pues es que al final al revés, ya está, te he equivocado, no pasa nada. ¿Vale? Yo digo, bueno, pues lo cambio y va bien. ¿Y qué hemos aprendido? Los mayores y los menores, señores. Muy bien. En la clase, ¿qué aprendiste en el taller de Scratch? Uf, lo pasé fatal poniendo el mayor y el menor. ¿Vale? Claro, es que tiene que ser menor porque estamos en número negativo. Tú dices, menos 10, menos 20, menos 30, menos tal, 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 tal. Cuando llega a menos 60, si es menor que menos 160, ¿sí? Es decir, está por aquella parte. Me parece mentira que yo explique esto, ¿eh? ¿Sí? Vale. Por lo tanto, así estaría correcto, ¿vale? Y fijaros cómo ahora, más o menos, ¿vale? Más o menos va funcionando de una manera correcta. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Os dejo dos minutitos, lo ponéis, nos preguntáis todo lo que haga falta y tal, y ahora seguimos haciendo mejoras a esto, ¿vale? Venga, nos queda muy poquito para terminar el videojuego. Alguien me ha preguntado, venga, seguimos. Bien, hay alguien que me ha preguntado y me ha dicho, pero esto no sirve para nada porque yo le di al disparo y cuando llega la nave no explota. Y le he dicho yo, mi arma, si no lo hemos programado, ¿cómo quiere que eso funcione? No funciona porque no está programado. Vamos a programarlo. Pero fijaros que con las cosas que ya hemos hecho hasta ahora, podríais ya programarlo vosotros solos, ¿vale? Porque yo, cada vez que mi enemigo se mueve 10 pasos, comprueba si ha llegado al final. Pero además de comprobar si ha llegado al final, podría decir, se mueve 10 pasos, comprueba si ha llegado al final, y yo aquí le podría decir, oye, y si estás tocando al disparo, pues explota. ¿Lo veis? ¿Sí? Lo podríais hacer sin ningún tipo de problema. Antes que eso, me gustaría hacer una cosilla y es que fijaros, en programación nosotros tenemos que tender siempre a no duplicar las mismas instrucciones. Y aquí hay un problema, porque estas instrucciones son las mismas que tengo aquí arriba. Eso hace que si yo ahora quiero cambiar y quiero decirle, no, en vez de entre 120 y 240, lo voy a poner entre 130 y 230. Ahora me tengo que acordar que aquí también lo tengo que colocar. Y es un rollo, ¿vale? En informática, cuando programamos, tenemos que intentar no duplicar la línea de código. ¿Y existe alguna fórmula para poder hacer esto sin tener que duplicar el código? Sí. Existe una forma
que es súper chula, porque en Scratch te puedes crear bloques nuevos de lo que te dé la gana. Y yo me puedo crear un bloque dándole simplemente aquí, que yo voy a llamar inicio, ¿vale? Pero vosotros le ponéis lo que os dé la gana, y este bloque yo le puedo poner lo que me dé la gana. Por ejemplo, yo le puedo decir que toda esta parte de inicialización, me voy a construir una nueva instrucción que se llame inicio. Cuando esa instrucción inicio se ejecute, lo que va a hacer simplemente es lo que yo le ponga aquí. De esta forma, fijaros que ya no me hace falta duplicar el código, porque le puedo decir que aquí haga las instrucciones de inicio y aquí haga las instrucciones de inicio. Repito, repetimos, fuera, fuera, volvemos y volvemos. Estamos aquí y decía, fuera, vale, y decía que tenemos estas líneas y estas líneas están duplicadas. No queremos líneas duplicadas. ¿Cómo lo hacemos? Creando un nuevo bloque. Tenemos un montón de bloques en Scratch, pero nos podemos crear los nuestros, ¿vale? Yo me voy a crear un bloque que tenga estas instrucciones. De manera que cuando yo quiera que se ejecute estas tres instrucciones, lo que voy a utilizar es ese nuevo bloque que me acabo de crear. Pasos. Me voy a más bloques, le doy a crear bloque y le voy a poner inicio. Y fijaros que se me crea aquí un nuevo sitio en el que colocar las instrucciones que se van a ejecutar cuando yo utilice ese bloque nuevo. Pues yo simplemente le digo, las instrucciones que tienes que hacer son estas, que son las que se repetían. Pero a partir de ahora ya no se me van a repetir las instrucciones, porque yo lo que voy a hacer es que estas utilizo el inicio. Y aquí abajo utilizo el inicio, que es la nueva que se me ha creado. De esta forma, fijaros que si yo ahora digo, no, es que no me gustaba el 120, quiero 130, pues solo lo modifico en un único sitio. ¿Sí? ¿Vale? Yo creo que esto en un minutito, ¿ya lo tenéis hecho? ¿En un minutito lo tenemos hecho? ¿Ya lo tenéis hecho? Esto es la gran mentira. Yo digo, esperar hasta que... En fin. Pero bueno. Seguimos entonces. Vale, simplemente era una puntualización para que cada vez programemos mejor, ¿vale? No es obligatorio. A mí me decís, ¿funciona de la otra forma? Sí. ¿Es lo mejor? No. ¿Vale? Esto es mejor, ¿vale? Crear nuevos bloques. ¿Vale? Bien. Y seguimos con lo que explote, ¿vale? Que es lo que a nosotros nos gusta. Que de momento nada ha explotado y es un videojuego sin que explote, dispara, pero no explota nada, ¿vale? Vamos a ver cómo explota. Bien, fijaros, la nave se va moviendo, decíamos que se mueve 10 pasos, 10 pasos, 10 pasos, 10 pasos. ¿Ha llegado abajo? Pues para arriba, ¿vale? Hasta ahora hacemos eso. Pero ¿qué ocurre si en una posición intermedia el disparo, ¿vale? El disparo ha interceptado. Pues que tiene que explotar, ¿sí? ¿Y eso cómo lo identificamos? Pues muy sencillo, fijaros que ya hemos hecho 10 pasos. ¿Ha llegado al final? No, 10 pasos. ¿Ha llegado al final? No, pues tendríamos que meterle una comprobación nueva. 10 pasos. ¿Ha tocado el disparo? Si ha tocado el disparo, explota y haz todo lo que queramos. ¿Lo veis? Sería simplemente meterle por aquí un sí y lo único que tiene que hacer es, dentro de los sensores, tenemos la primera instrucción que nos viene genial, que es tocando, y aquí podemos elegir el que queramos. En nuestro caso será disparo. Si está tocando el disparo, tendremos que hacer ahí algo para que explote, ¿vale? Y después, fijaros qué bien que os haya explicado lo del inicio, porque después lo que se tiene que ir es otra vez al inicio. Voy a dejar el que explote ahora para lo siguiente, y fijaros cómo ahora, una vez que salga este, y yo le dé, ¿habéis visto que desaparece? También yo me puedo facilitar la vida poniéndolo más flojito, yo no sé por qué aquí, delante de todos vosotros, me lo coloco yo aquí a un 10, teniendo ya la posibilidad de hacer esto, tranquilamente. Y me diréis, muy bien, pero me has enseñado que la nave vaya bien y que no se acutre y ahora esto no explota. ¿Y para qué te pones ahí delante si no explotan las cosas, ¿vale? Entonces, ¿esto está entendido todo el mundo? ¿Sí? Venga, os dejo un minutito, ¿lo vais haciendo? Os dejo un minutito y ahora vemos cómo explota, ¿vale? Para los que ya tengáis esto hecho, voy a explicar lo de explota para que nadie se vaya quedando sin hacer nada, ¿vale? Explicamos un momentito cómo explota la nave, ¿vale? Y así nadie se queda parado. Mira, de momento, vale, funciona, pero mi nave no explota, mi nave enemiga no explota. Por lo tanto, para conseguir que explote, yo voy a hacer solamente tres cosas. La primera, el sonido, fundamental,
un sonido que explota, que además tenemos ese sonido metido aquí. Mirad, si me meto dentro de sonidos, si yo lo di aquí, chulo, ¿eh? Un sonido de que explota la nave, ¿vale? Por lo tanto, voy a utilizar esa instrucción de tocar sonido de explosión. Lo tengo que meter, ¿vale? Lo puedo meter incluso ya si quiero, aquí. Tocar sonido de explosión, ¿vale? Lo segundo que tengo que hacer será utilizar un disfraz, que veis que tenemos explota 1 y explota 2. Os lo voy a colocar esto grande. Fijaros cómo cambia de explota 1 a explota 2, ¿lo veis? ¿Vale? Cómo va cambiando. Pues yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a decir, voy a jugar un poco con estos dos disfraces y vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir, explota 1, cambia el disfraz, explota 1. Espérate un poquito, muy poco, 0,25 segundos. Cambias a explota 2. Espera otro poco. Y eso me lo repite dos veces, para que explotes un par de veces. Repito, me voy a colocar un pequeño bucle para que dos veces repita lo siguiente. Cambia a explota 1, ese disfraz que tenéis ahí. Espérate un poquito, cambia a explota 2, espérate otro poco, y eso se repite dos veces. Con lo cual, cambiará otra vez a explota 1, espera, cambia a explota 2. Es decir, esto de aquí, ¿vale? Me vendría control, hemos dicho repite dos veces, y dentro de apariencia, lo que os acabo de decir, ¿vale? Lo mismo. Cambia a explota 1, en control, espera. Si queremos utilizar en Scratch segundos menores que 1, tenemos que ponerlo con el punto, ¿vale? La coma no sirve. 0, punto, por ejemplo, 25, ¿vale? Cambia a explota 2, otra vez 0,25. No nos podemos olvidar del último porque tiene que esperar 0,25. Después 1, 0,25, 2, 0,25, 1, 0,25, 2, 0,25 y sale. ¿Sí? Y esto lo metemos antes de que llegue al inicio. Aquí. Quedaría ahí. Lo voy a probar para ver que no me haya equivocado en nada. Si ahora yo me vengo para acá. ¿Me equivoco? No. Está bien. Mira qué guapo, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Necesitamos una cosa esencial. Necesitamos una cosa esencial para el videojuego. Y es que ahora mismo somos inmortales. Eso hay gente que le encanta porque tú dices, genial, nunca pierdo. Pero cuando le das un videojuego de este tipo a cualquier persona para que juegue, cuando lleva 10 minutos dice, pero nadie me mata, pues vaya rollo de videojuego. Entonces, no nos podemos ir hasta que no consigamos el game over. Necesito 3, 4 o 5 minutos de atención para que programemos el game over. Mirá, ¿cuándo queremos que se produzca un game over dentro de...? ¿Cuándo queremos que se termine la partida? Por ejemplo, podemos hacer que el enemigo, como de momento no dispara el enemigo, ni de momento ni nos va a dar tiempo de que dispare, pues lo que podemos hacer es que cuando el enemigo toque la nave, en ese momento se produzca el game over. ¿Sí? ¿Vale? Bien. ¿Cómo haríamos eso? Pues de la siguiente forma. Igual que nosotros hemos verificado y hemos visto si está tocando el disparo, exactamente igual, si eso no me quita mis últimos 5 minutos de clase. Igual que si no, que nosotros comprobamos si el disparo, si está tocando el disparo, podemos comprobar si está tocando la nave. De la misma forma. Por lo tanto, en el código, debajo del si está tocando la nave, hemos hecho una primera comprobación que dice si ha llegado abajo, una segunda comprobación de si está tocando el disparo, pues vamos a añadir la tercera abajo, que sería si, lo voy a poner aquí a la derecha y luego lo acumulo, ¿vale? En sensores, pues igual que hacíamos con el disparo, ¿eh? Igual. Pero en este caso decimos si está tocando la nave, y aquí vamos a utilizar una cosa que explicamos ayer, y es lo siguiente. Si está tocando la nave... No, me quedan 4 minutos. No me puedo permitir... Bueno, venga, sí. Me voy a venir para acá y dice, si está tocando la nave, yo lo que puedo hacer es una cosa, porque si la nave, si toca la nave y la nave no explota, queda un poco así como a medias, ¿no? Te quedas un poco así como diciendo, esto es un game over, pero vaya game over. Yo podría hacer lo siguiente, ¿eh? Yo aquí le puedo poner un detener todos y eso ya es un game over, ¿vale? Si yo hago eso, simplemente con eso, cuando yo le dé, si mi nave... Si yo llego a la nave y este viene para acá, se termina. Pero no podemos terminar así. O sea, ahí necesitamos algo. ¿Qué es lo que necesitamos? Este detener todos, aquí no se puede detener la historia. La historia tiene que venir de forma que yo envíe un mensaje y voy a esperar. Un mensaje y esperar. Y ese mensaje yo lo voy a llamar game over. Game over. ¿Y dónde lo voy a capturar? Ese mensaje lo voy a capturar en la nave. De forma que yo le voy a decir, oye,
cuando mi nave le llegue un mensaje de game over, lo que yo voy a hacer es que cambie otra vez a los disfraces de explota 1, explota 2, ¿vale? Así, 1 y 2, de la misma forma que lo teníamos el otro, ¿eh? De hecho, incluso podríamos venir al enemigo, podríamos copiar este código, botón derecho, duplicar, y soltárselo a la nave. A ver si puedo. Ahora, yo podría hacer botón derecho sobre este código, duplicar, y pasárselo a la nave. Ese truco mola, ¿eh? Botón derecho, duplicar, se os queda ahí en el ratón, ¡pum!, le dais a la nave. Esto, el que sepa esto y lo haga así, la gente te ve y dice, ¡ostras! Esto es como controla Scratch, este sabe tela, ¿vale? Y nos venimos para acá y lo tenemos aquí ya. Ya no tenemos que programar eso. Por lo tanto, venimos para acá, repetir dos veces, el inicio este lo quitamos, repetir dos veces. Vamos a comprobar que los disfraces estén bien, explota 1, explota 2. A ver, explota 1, sí, y explota 2, también. Vale, al recibir Game Over lo que hace es que la nave explota y aquí se detiene todo. Me encanta, me estáis poniendo unos efectos, además, en el momento exacto, ¿eh? Por lo tanto, yo vendría para acá y cuando esta nave venga para acá, envía un mensaje y tal. ¿Qué me queda? No, no me queda repetir. Me queda el sonido de la explosión, ¿vale? Sí, 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 yo lo repito, yo lo repito. Así sí, ¿vale? Repetimos, venga. Hemos dicho que el enemigo... ¿Cuándo se termina la partida? Cuando el enemigo está tocando la nave. Por lo tanto, lo único que le he añadido al código aquí ha sido un si está tocando la nave, justo debajo de los otros dos sí que yo le he puesto. Yo ya le he puesto un sí, la posición en I tal, si está tocando el disparo, cuando termina ese, si está tocando la nave, pues que le envíe un mensaje a la nave. Ayer lo decíamos, el envío de mensajes me sirve para sincronizar justo en este punto que mi nave haga cosas. Este mensaje de Game Over lo capturo en la nave, de forma que aquí en la nave, ¿vale? Lo capturo aquí, al recibir Game Over. ¿Y qué hago? Pues toca un sonido de explosión, le hago otra vez el efectito ese que acabamos de aprender, de cambio un disfraz, cambia otro, cambio un disfraz, cambia otro, y detener todo, que es para el videojuego. Todo esto lo tenéis en... Aparte de que en las diapositivas tenéis más cosas de las que nosotros hemos hecho, más efectos, por ejemplo, la nave, el disparo hace un efecto de cuando lanza el disparo. Lo veis aquí que eso no lo hemos hecho, ¿verdad? Esto de aquí. Tenemos un montón más de cositas. Las diapositivas podéis seguir enriqueciendo el código. Esto no se ha terminado. Si no queréis, no se termina. Y podemos seguir haciendo cosas. De hecho, nosotros en las diapositivas tenemos también cómo programar un torpedo. Un torpedo le quita tres vidas al enemigo. Y tenemos también un malo, que es una nave nodriza, que podemos hacer que aparezca y sea cuando matas 10 enemigos que salga la nave. Y la nave, esto no se termina, solamente habéis empezado. ¿Qué os hace falta? Pues aparte, no solamente que os dé las instrucciones, porque os lo he repetido antes, el tema de que vosotros tengáis aquí las instrucciones, las copiéis y las pongáis, no sirve absolutamente de nada. Lo importante es lo que hemos hecho aquí, es pensar entre todos qué queremos que ocurra. Y cuando tenemos claro lo que queremos que ocurra con Scratch, ya sea un videojuego de naves o un videojuego de reciclaje. Cuando tenemos claro, entonces empezamos a buscar qué instrucciones son las que hacen que mis objetos se comporten como yo quiera. Bien, bueno, pues tenéis una cosita que podéis añadir en el escenario, que es esta, no la hagáis, ¿vale? Lo hacéis si queréis esta noche o cuando queráis, ¿vale? Que es tocar un sonido fondo y esperar, y tenéis una musiquita de fondo, ¿vale? Que eso queda muy chulo en el videojuego. Y después tenemos algunos conceptos como, por ejemplo, lo que son las variables y las listas. Me dicen por ahí, claro, pero esto, si le metiéramos vida, si le metiéramos puntos, se hace de una forma muy sencilla, ¿vale? Porque lo tenemos aquí en datos, podemos crear una variable, le ponemos el nombre puntos y solo hay que utilizar dos instrucciones. Una, que es fijar puntos a cero. ¿Cuándo lo utilizaremos esa? Al principio, fijar puntos a cero en cualquier sitio, en el escenario, me da igual. Cuando presionemos la bandera verde, ponemos fijar puntos a cero. ¿Y cuándo ganamos puntos? Pues para eso vamos a hacer cambiar puntos por uno, que es sumar uno a la puntuación. Eso lo haremos, pues por ejemplo, no lo tengo aquí puesto, pero lo digo aquí. Eso lo haremos cuando mi disparo haya tocado al enemigo. En el momento en el que el disparo haya tocado al enemigo, aquí puedo sumarle un punto, ir sumando puntos. Y en cualquier momento también podéis decir, bueno, pues si llega a 10 puntos, y es simplemente si puntos igual a 10, hago tal cosa. O si la nave enemiga me toca
a mi nave, le vamos a dar vidas. Pues fijar vidas al principio a 3. Y se ha descontrolado ahí el disparo. Se ha descontrolado, no pasa nada. ¿Vale? Podemos jugar con vida. Podemos hacer un montón de cosas, ¿vale? Esto solamente es el principio. Yo espero que hoy la clase guiada haya salido. Sé que las dos sesiones anteriores, había gente que estaba un poquito así porque decía, me he descolgado un poco, eran bastantes proyectos. Hemos intentado dar de todo el abanico que ofrece Scratch, es que Scratch podéis hacer 20.000 cosas. No sé si habéis intuido un poco, en la sesión que vais a tener luego va a ser alucinante, va a ser mucho mejor que esta, y vais a ver que es que podéis conectarlo con objetos, con cosas, vais a ver cosas súper chulas. Pero con esto yo quería que por lo menos daros algunas pautas de que queréis trabajar artístico con vuestros alumnos, iros para acá. Que queréis trabajar historias, iros para acá. Que vais a hacer inglés, grabaros los audios. Simplemente daros pequeños flashes, porque es imposible que en 6 horas salgáis unos super programadores de Scratch. Pero lo bueno es que tengáis esa imagen de puedo utilizar esto, puedo utilizar lo otro y dónde conseguir los recursos, ¿vale? Insisto que los recursos los vais a tener. Bueno, aquí, si esta noche alguien se desvela, ¿vale? Aquí tenéis programa un torpedo, lo que se me ha ido a mí a la cabeza, así lo he ido poniendo por aquí, como, ¿vale? Bien. Tenéis una ficha para utilizarlo con vuestros alumnos ahí. La ficha es sin clones y sin cosas que hemos visto, muy sencilla. La podéis utilizar con vuestro alumnado y viene muy útil con vuestro alumnado. Si hacéis después la fase en red un evento, también lo podéis utilizar. Y viene el enlace, y con esto ya termino, de un curso que tenemos gratuito en Programamos, donde se explica paso a paso, mediante vídeos, cómo se programa este videojuego. Como es gratuito, lo podéis utilizar vosotros, vuestros padres, vuestros abuelos, los nietos, los sobrinos, quien os dé la gana, incluso vuestros alumnos, ¿vale? Se puede matricular y podéis hacer que lo vayan viendo todos los vídeos. Aparte de este vídeo, hay otro que hemos incluido, que es el Suma 10. Un poquito más educativo, tiene que irse, pero chulísimo también el videojuego. Y tenéis los dos para poder aprender lo que os dé la gana. Y si tenéis dudas, tenemos una comunidad detrás que podéis ir preguntando, ¿vale? Y os iremos respondiendo en la medida de nuestras posibilidades todo eso. También en la página web de Programamos, os lo comentaba eso al principio, yo estoy en la dirección de Programamos, una asociación sin ánimo de lucro, y lo que pretendemos, entre otras cosas, es ofrecer todo tipo de recursos para que vosotros, cuando lleguéis a las aulas, podéis utilizarlo y vais con confianza. Recursos educativos, diapositivas, todo lo tenemos compartido. Todo está por ahí. Si os metéis dentro de programamos.es/recursos, lo que hemos visto es Scratch, pero también tenéis demás cosas, ¿eh? Pues si os metéis en este enlace, hay un montón de tutoriales, hay un montón de cosas, ¿vale? Tenemos un montón de vídeos en YouTube, un canal entero dedicado para Scratch en primaria, para Scratch en secundaria, para dibujar objetos, para hacer 20.000 cosas. Y si se os ocurre algo nuevo, nos escribís un correo y dices, Ignacio, ¿pero cómo no tenéis este vídeo? Si esto es esencial. Yo digo, vale, es verdad, venga, vamos a hacer un huequito y lo grabamos y lo metemos, ¿vale? Cualquier cosa que se os ocurra, ir siempre recurriendo a nosotros, estaremos encantados de que nos deis vuestras impresiones. Y nada, por mi parte, muchísimas gracias. Vete para acá, Miguel, ¿no? Que ha trabajado también duro ahí, el tío. Muchísimas gracias. Otro año más. Es verdad que llevamos 4 años aquí. Y a mí cada año me gusta más, sobre todo, poder compartir un poquito pues todas las cosas que he ido aprendiendo, que he ido experimentando en el aula. Y nada, seguir con el curso y disfrutar, porque es que el programa es alucinante, de verdad. Y nada. Vamos a dar un fuerte aplauso.